Las autoridades de salud del gobierno federal han identificado al virus que tiene el país en alerta epidemiológica. Bueno, la población mexicana se encuentra ante el brote de una epidemia y medidas de sanidad nunca antes en las calles y lugares de concentración. Buenos días, auditorio, soy el facto, un escritor de poesía urbana tratando de ser exacto en sus relatos, que sin contratos narra lo que ve, realidades de las calles que no salen en TV, pues yo no creo en casi todo lo que dicen los medios y no oculta la verdad, mienten para dar miedo, focos rojos inventados por el poder de algunos como la influenza porcina. H1N. No somos tontos, aunque quieran hacernos, distrayendo en nuestros ojos mientras nos roban al pueblo, contando más mentiras que no quieren que revelen. Más gente muere de hambre y eso no pasa a la tele. Nos venden caro verles ese puto rostro al gobierno federal, el que trabaja por nosotros. Yo no he visto cambio alguno aunque nos digan las noticias, tampoco lo que pagan por decirlo a Televisa. La incidencia delictiva ha mostrado una tendencia a la baja. El gobierno del presidente de la República sigue con firmeza debilitando al crimen organizado sin excepción. La policía ahora transmite confianza y tranquilidad a los ciudadanos. Vivimos en decadencia cada vez más para abajo. Nos volvemos delincuentes por la escasez de trabajo, porque sueldos miserables no valen lo que sudamos. Mejor dinero fácil y consecuencias pagamos. Y en las prisiones o en los panteones, fusilando, siendo víctimas de las ejecuciones, porque parecía película pero se hizo real. Por las calles corre sangre y para todos es normal saber que venden drogas en escuelas y los parques, y enterarte de otro muerto que lo cortaron en partes. Es una guerra de la que no somos dueños, donde mueren inocentes, mujeres, niños pequeños, por balas perdidas, confusión de rivales, por abusos policíacos o de algunos militares. Calderón no tiene el miedo que tiene la población, no ve la guerra cerca sentadito en su sillón. Así está la situación en mi nación. El narco no va a acabarse, como igual la corrupción, y tanta muerte sin razón nunca será la solución. Si gasta más dinero en armas que en educación, esta canción es narración como corrido. Este es mi México, lindo y querido. Y vamos a seguir en ese país, nos quedamos en México para ver cómo comienza esta semana luego de las jornadas tan violentas. Ahí lo veíamos, en la madrugada del domingo se encontraron estos cuerpos decapitados con genitales cortados. Dicen que buscan delincuentes, pero es ridículo. Los peores criminales son de partidos políticos, son cínicos, hipócritas, no tienen vergüenza. Quieren comprar tu voto con playeras y despensa, pero la gente ya conoce bien sus mañas, que visitan a los pobres solamente en sus campañas, y después de ser electos seguimos en el olvido. No quieran saludarme porque no son mis amigos. No es nada nuevo lo que dicen, ni sorpresa, no creo ni la mitad alguna de tantas promesas, porque suben los impuestos y el salario sigue igual, y con los precios de alimentos ya no alcanza para tragar, siempre es igual. Lo mismo cada sexenio, si crees en los políticos debe ser un ingenuo, porque se preocupan más por cómo salir en la foto que en ayudar a la gente, por eso mejor no voto. Voy a hacer una campaña que se distinga fundamentalmente por buscar la totalidad. Somos la mejor opción para construir en libertad. Es la hora de reformar el poder. Este es mi reportaje, de lo que pasa veo y escribo. Porque para cambiar el mundo primero debes empezar contigo. Yeah.